Bienvenidos a Signo Esperanza. Yo soy Micaela Marino. Y yo soy Cami Belligeri. Bueno, ella es parte del grupo Signo Esperanza, pero siempre está detrás de cámara, así que hoy es su día de debut. Como ya saben, Signo Esperanza es un programa que está organizado por la Pastoral de la Fundación Estudios Superiores Dr. Plácido Marín. La idea de este programa es generar puentes entre fundaciones, hogares, instituciones y ustedes que nos están mirando, que tal vez tienen ganas de ayudar e informarse más sobre el tema. Hoy nos visita Carmen y Graciela de Camino Nuevo, así que los invitamos a charlar. Seguimos con Signo Esperanza, hoy nos visita Camino Nuevo. Hola, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo hola, ¿cómo estás? ¿Quieren presentarse y contarnos cómo fue que se involucraron en Camino Nuevo? Bueno, yo soy... Mucha historia. Soy Graciela Rossi, soy psicóloga, estoy especializada en el tema de drogadependencia. Hace alrededor de 30 años que trabajo recuperando chicos con problemas de consumo de sustancias. Y bueno, eso es. Siempre trabajando en barrios carenciados, con chicos muy vulnerables, con situaciones de vida difícil. ¿Y cómo fue que te insertaste en Camino Nuevo? En Camino Nuevo. ¿Por qué fundamos Camino Nuevo? Sí. Somos fundadoras. Somos fundadoras. Ah. Co-fundadoras. Falta una. Es co-keeper, nos llamamos. Normalmente nos reímos, decimos que somos co-keepers. Yo trabajaba en una parroquia, colaboraba en Caritas. Uh-huh. Y como tenía alguna experiencia en el tema de drogadependencia, me empezaron a caer consultas, madres con chicos que tenían problemas de droga y qué sé yo. En principio, bueno, los atendíamos y los derivábamos hacia algún centro de recuperación en drogadependencia. Pero este acá, como eran chicos muy chicos, en los centros no duraban. Y de hecho nos llamaban y nos pedían, por favor, llévate a este chico porque hay toda gente más grande y no funciona. ¿Menores de edad te referís? Chicos, me refiero de 13, 12... Muy menores. Chicos, sí. De esto hace casi 18 años. O sea, cuando hablar de que había chicos que consumían droga, era nadie terrible. Te creía. No, pero aparte nadie te creía. Te dice, ¿cómo? ¿Qué exageradas? ¿Dónde? Pero cuando uno estaba en algún barrio trabajando, venían las madres a consultarte o venían a la parroquia a consultar. Entonces así fue que empezamos a idear con una gente, empezamos trabajando en el barrio San Pablo, en el Talar de Pacheco, que tienen un muy buen trabajo social con una comunidad de nuestros hermanos evangélicos, con un pastor. Nos unimos y empezamos a ver qué hacíamos con esta realidad, ¿no? Bueno, y así fue que en algún momento pensamos que ya no los podíamos seguir derivando porque no nos los recibían, porque eran muy terribles los chicos. Entonces pensamos en abrir un espacio o un lugar para recibir a estos chicos. Y así fue que empezamos a ver cómo hacíamos, cómo alquilábamos una casa en algún barrio, cómo juntábamos la plata para alquilar la casa, porque eso era otro tema. Y bueno, un día estábamos en una reunión y no sé por qué tema, estábamos hablando de los milagros. Y yo le digo a Carmen, ¿vos creés en los milagros? Carmen dice, sí, yo creo en los milagros. En ese preciso instante nos llaman de Cáritas Diocesana y nos preguntan si necesitábamos todavía una casa para abrir el hogar. ¿En ese momento? En ese momento. O sea, que si no era un milagro, ¿qué cosa era esa, ¿no? Así que bueno, y ahí... Signo de esperanza. Bueno, y otro tema. Nos dieron las llaves para abrir la casa el día 28 de diciembre. Día de los Inocentes. Día de los Santos Inocentes. De hecho, en primer momento no pensamos por qué, pero después sí nos dimos cuenta que tenía un sentido. Realmente son santos, son inocentes de una sociedad que los expulsa, que no les da, son excluidos. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas en cada día y cada momento y no, nada es casualidad. Todo va a sobrarlo. Sí, nada es casualidad. Bueno, y Carmen. Y empezamos con, sí, bueno, yo llegué a la parroquia y me encontré con la señora. Yo siempre pensé que no iba a trabajar con adictos y terminé acompañando en este proyecto. Y bueno, desde que se fundó, se abrió la casa, que estamos en esto. Y me acuerdo que empezamos con un chico, no teníamos ni cocina, con un calentadorcito, y bueno, después fuimos recibiendo donaciones y fueron entrando más chicos y se fue como
armando, digamos, la comunidad, ¿no? La casa, que hoy todavía está en pie, es muy maltratada por los chicos porque son muy, muy agresivos y destruyen mucho las cosas de la casa. ¿Y los chicos conviven ahí todos? Sí, claro, viven en la casa por lo menos hasta que pasa un tiempo y pueden empezar a tener alguna salida. Primero tienen visita, después salida, etcétera. Reinsertarse en la sociedad. Totalmente. Sí. ¿En qué año surge esta asociación civil? Nosotros empezamos no siendo una asociación civil, empezamos siendo un grupo de parroquia. Uh-huh. O sea, y veníamos de varias parroquias. Hicimos el grupo parroquial, pero ella era de una parroquia, yo de otra, bueno. Y nos hicimos, o sea, aparecimos como asociación civil hace 3 años. 3 o 4 años. Hace poquito. Sí, como asociación civil, pero que venimos funcionando como hogar hace 17 y 18. Ah, sí. ¿Y el espacio físico dónde lo tienen? En Munro. En Munro. Es en la calle Rubén Darío, 4548 de Munro. Es una casa urbana. Tampoco es el lugar ideal, por ahí los chicos necesitarían más campo, más No tiene cosas. Mucho espacio, digamos, de jardín. Tiene, sí, un lugar de quinta que terminó siendo potrero, ahora lo estamos recuperando de vuelta para que puedan volver a sembrar. Hoy nos dieron una calabaza cada una, grandota, porque es un trabajo, es parte del trabajo que hacen, tener un poco de trabajo en la quinta, porque ellos ven cómo desde el sembrar algo pueden cosechar, no pueden ver el fruto del esfuerzo. Y aparte de algo que, como es con una semilla que parece estar muerta, cómo se puede sacar vida con un buen medio alrededor que la haga crecer, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Una demostración de lo que es la vida también. Exactamente. Sí, sí, sí. De algo que parece que está muerto, ¿no? La semilla, y sin embargo tiene toda la vida ahí adentro. Claro, ellos se sienten identificados con totalmente, eso. Totalmente, muy importante. Bueno, y los chicos ahí, aparte de pasar, de trabajar con ellos en el tema de deshabituarlos al consumo de drogas, con hábitos de... Porque, a ver, vienen chicos de muy diferentes situaciones. Hay chicos que vienen sin tener un solo hábito. Ni de higiene, ni de nada. O sea, dormir en una cama, ir al baño y usar los elementos del baño, baño diario, ¿qué me estás hablando? Cepillo de dientes, mucho menos. Dormir dentro de sábana y sábana y no arriba de o tirados en el piso. O sea, hay de todo. Claro. Llegan de muy diferentes situaciones los chicos. Algunos con más calle, otros con menos calle. Algunos necesitan reinserción y otros necesitan inserción. Claro, ¿está? Sí. Bueno, pero aparte de trabajar con los chicos, o sea, dentro del ámbito del hogar, lo que se hace es mucho trabajo con la familia. Ah, también las familias participan. Es fundamental la familia. Claro, porque es el entorno donde se crían. Donde van a volver si es que van a volver, ¿no? Porque a veces no pueden volver por el lugar o por la condición que tiene la familia. Si es una familia muy tóxica, nosotros llamamos una familia tóxica, por ejemplo, donde papá y mamá están consumiendo, papá está en actividades delictivas, el contexto se condiciona un montón. Totalmente, entonces lo que se ve es todo esto, y tratamos de trabajar con la familia sobre todo, porque el chico va a volver, y aparte seguramente tiene hermanos, y este cambio, claro, que viven lo mismo, claro, este cambio desde los padres, puede ser que es preventivo para los otros hermanos, ¿no? Y lo que se ve también que en una familia que es disfuncional, si uno de los el que es el portavoz de la enfermedad de la familia se recupera y la familia no se recuperó, otro toma el síntoma, otro de los miembros de la familia. Entonces eso también suele ocurrir. Hay que trabajarlo desde raíz. Claro. Las interrumpo, ahora vamos a ir un corte. Ustedes quédense ahí que enseguida seguimos con más Signo de Esperanza. ¿Me ayudás? A tener un libro. A no caer en la droga. A conocer. A tener oportunidades. A crecer en la fe.
a que el día de mañana tenga trabajo. A conocer amigos. A tener educación. Con el programa de becas Proyecto Esperanza del Colegio Plácido Marín, podés ayudar a que estos alumnos desarrollen su educación secundaria y de esta forma asegurarles un futuro mejor. Para mayor información, comunicate al 4513-7069 en el horario de 8 a 13 horas o por medio de becaspm@marin.edu.ar. Todos los podemos ayudar. Es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. La pobreza duele. Solidarizate con los más necesitados. Respetá y comprendé al que sufre. No discrimines. Participa para promover el desarrollo integral de las personas en tu comunidad. Es un mensaje de la Acción Católica Argentina. Seguimos con Signa Esperanza. Algo que les quería consultar era, ¿qué objetivo tiene la asociación puntualmente? Capaz que no quedó muy claro. Bueno, la asociación, el sentido es acompañar al hogar, por eso se funda la asociación. Uh-huh. ¿Y qué sentido tiene el hogar? Sí. El hogar es un espacio de vida saludable para que los chicos que están en situación de consumo o de conductas disociales o de exclusión social, uh-huh, aprendan a convivir y a socializarse, digamos, ¿no? Primero socializar. Y después la reinserción en sus familias y también el trabajo con la familia, como ya te dije. Sí. Y también a veces el hecho de trabajar con la familia, como nosotros trabajamos con la familia y tratamos de trabajar en el mismo barrio, eso sirve preventivamente para otras familias. Okay. O sea que es un trabajo multiplicado, ¿no? Y discúlpame, ¿cómo se acercan estos chicos al hogar? De diferentes formas. O sea, en este momento, después que se puso en práctica la nueva ley de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes, todos los chicos para ingresar a un servicio tienen que pasar por lo que se llama servicio local y zonal de protección de derechos. Antes lo hacían directamente los padres, se acercaban al hogar o se acercaba a un sacerdote o alguna persona que sabía de la problemática y así llegaban, o también eran derivados por los jueces de menores. Claro, sí. Ahora, a partir de la nueva ley, cuando se acabó la ley del patronato, se ha hecho otro circuito, digamos, para la internación, sí, de los chicos, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es acercarse al servicio local de protección de derechos, que normalmente o generalmente ya vienen trabajando con la situación de las familias o algo así. Sí. Después se ve, o sea, la internación del chico es la última instancia. Uh-huh. O sea, siempre se trata de abordar la situación familiar, de primero de darle pautas a la familia para cómo ayudar al niño, ¿no? Después lo último siempre que... Claro, porque el chico se está aislando de la familia. Claro. El chico se va a la... Sí, no, pero aparte por ahí ya viene aislado porque vive en la situación, sí, de calle. Claro, pues, sí, hay también chicos que viven en situación de calle hace 4 o 5 años, sí, sí, que van a la casa muy esporádicamente. Sí. De hecho, todos los chicos que con los que nosotros hemos trabajado, una gran cantidad de chicos han estado en conductas delictivas para poder pagar el consumo, ¿no?
Claro, es una adicción. Es una adicción. Claro. Lo que pasa es que son niños, o sea, el hogar tiene que estar adaptado para la población que tenemos, que claro. Son niños, o sea, los chicos tienen actividades, por ejemplo, tienen una maestra que los va nivelando para después reintegrarse en la escuela. Vienen muy desfasados en el tema escolaridad. Por ahí te encontrás un chico de 15 años y que cursó la última vez tercer grado o cuarto. Claro, sí. Entonces, bueno, se trata de nivelarlo para que después se pueda integrar a la escuela pública. Generalmente van a escuelas parroquiales de la zona. Aparte de tener este apoyo escolar de nivelación, tienen otros talleres. O sea, por ejemplo, tienen taller de inglés, porque es fundamental que sepan alguna palabra, aunque sea en inglés, para vivir. Computación, de arte. Tienen catequesis también. ¿Y todo esto lo administran con voluntarios? Todos voluntarios. ¿Voluntarios? Sí. ¿Profesionales? Solamente los operadores que conviven con los chicos son los que tienen reciben honorarios, pero todos los demás hasta los profesionales somos voluntarios. Ah, mira qué bien. ¿Y cuántos chicos tienen ahí? En este momento tenemos dos chicos, porque te voy a contar, con esto de la nueva ley, se hizo una caracterización distinta y empezamos a recibir solamente chicos menores de 14 años. Y la verdad que fue dificilísimo. Hicimos una prueba durante un año de ver qué pasaba recibiendo chicos nada más menores de 14 años y la verdad que fue un fracaso total porque no los podés contener. Son muy... O sea, no tenés uno que sea un poquito más líder. Eran todos parejos de 12 años, agresivos y sin ningún límite. O sea, era muy difícil porque no había como una estructura de... otros hermanos mayores, claro, decimos nosotros, a los que ya vienen con un poquito más de edad y con más experiencia en el hogar. Entonces, sí, fue... Y ahora empezamos a partir de hace un mes a recibir chicos mayores de 14 también. Entonces, bueno, ahí nos vamos a ir armando otra vez para armar otra vez la comunidad, ¿no? La idea es recibir de 16, menores de 16 años. Y después, bueno, se pueden ir quedando... El tiempo que necesitan. Sí, claro. Y de hecho, generalmente la idea es que se reintegren a su familia, pero en el caso de que haya una familia demasiado tóxica y que el chico vea que no puede volver a su barrio y no puede volver a su casa, tenemos una segunda opción. Una asociación civil nos cedió una casa donde puede ir a vivir el chico que terminó nuestro programa. Sí. Con la condición de ser mayor de 18, trabajar y estudiar. Entonces, en esa casa está viviendo un chico también. Hasta que pueda bancarse él, alquilar por su cuenta, tener su propio lugar, ¿no? Acompañarlo. O sea, hay ¿cuántos matrimonios? ¿Cuatro matrimonios? Cuatro matrimonios que acompañan. Voluntarios. Voluntarios, ¿no? Que acompañan ese proyecto. Que los van a visitar, lo acompañan, lo invitan, charlan con él, saben los problemas que tiene, aparte de su terapeuta, y o sea, lo van acompañando afuera, ¿no? Claro, su vida hacia afuera. Algo que te iba a consultar, vos me decías chicos, ¿solo varones te referís? Solo varones, sí. Solo varones. Sería mucho más difícil todavía. Si esta tarea es difícil, creo que si mezclaríamos sería mucho más difícil porque aparecería todo otro vagón de temas, ¿no? Para tener en cuenta. Claro, y la convivencia puede resultar difícil también entre tantos chicos viviendo en una casa. Mira, es difícil porque los chicos vienen con muchísima violencia. Chicos, o sea, desde que nosotros abrimos el hogar ahora, han cambiado, pero totalmente. Nosotros antes, los chicos podían llegar a pelearse, se insultaban, se podían empujar. Rompían cosas, pero muy raro que tuvieran agresión física entre ellos. En este momento del año pasado hemos tenido chicos que ellos mismos se autonombran cuchilleros. O sea, que todo lo resuelven sacando un cuchillo. O sea, claro, tuvimos que llegar a guardar todos los cuchillos, cuchillas, todos tenedores, todos los elementos punzantes. Fuera del alcance de la mano, simplemente para comer, terminar de comer, contar cuántos cubiertos. Increíble, porque eso nunca nos había pasado. Y se manejan con códigos de la calle, es lo que ellos aprendieron afuera y se defienden de esa manera. También. Entonces la convivencia se convierte en un conflicto, ¿no? Que hay que saber enfrentar, manejar y que ellos aprendan a manejarse de otra manera.
a hablar y a resolver los problemas de otra manera que no sea a las piñas o a las cuchilladas. A los cuchillazos, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos mucho con el valor de la palabra, ¿no? O sea, enseñarles a hablar y sobre todo a expresar sus sentimientos. Los chicos generalmente tienen bloqueado todo lo que es la palabra, tienen actos. O sea, se enojan, rompo. ¿Qué sentís? Bronca. El único sentimiento parece que tienen. Entonces, bueno, empezar a que puedan discriminar y reconocer sus propios sentimientos y ponerlos en palabra y no actuarlos. Eso es fundamental. Y solucionar los problemas. A solucionar los problemas y a no buscar la solución fácil. A ver, drogarse es una solución falaz a un conflicto. Una persona tiene un displacer, se siente mal, ¿y cómo lo tapa? Consumiendo. Pero el problema sigue existiendo. No es que se acabó el problema. Entonces esto se va acrecentando. Esto es lo que se le enseña al chico, que poniendo en palabras sus sentimientos, pudiendo decir me siento mal, lo puede ayudar y no va a necesitar ir a taparlo el sentimiento. Y todo eso a través de las charlas, de los grupos, de las terapias individuales, de las terapias familiares. Claro, eso es lo que quería preguntar. Las terapias son psicólogos o psicólogas que... Claro, las dos son psicólogas. Claro, hay otra psicóloga más trabajando en este momento. Hay una psiquiatra que nos acompaña también de forma voluntaria. Tenemos una trabajadora social que en el caso de ser necesario también nos ayuda. Pues somos todos voluntarios. Y en realidad hay mucha gente que tiene ganas de colaborar de ayudar, y de ayudar. Lo que sí que para ayudar, nosotros siempre pedimos primero que sean personas mayores de edad, personas estables, o sea que no vengan a probar a ver qué pasa. No, que se comprometan con el proyecto. Que se comprometan. Que se capaciten, porque muchas veces hay que capacitarse para saber cómo manejarse, no es, porque no es una situación fácil. No son bebés. Tenés que tener muchísima capacidad para sobrellevar las frustraciones que estos chicos te ofrecen. Sí. Porque no todo lo que uno hace sale bien, ¿no? Entonces, todo lo que uno pone... Todo lo que uno hace les gusta. Les gusta. O lo que les dice les gusta. Me imagino, es re difícil. Sí, tenés que saber sostener, ¿viste? Y, bueno, aunque te frustres, a veces nos pasa con alguna voluntaria o un voluntario que, suponte, viene a dar un taller. Tenemos voluntarios que vienen a dar taller de lectura, interpretación de textos. Leen el diario y lo discuten con el chico y qué entendieron. Siempre empiezan con cosas muy, muy simples, como fútbol. Bueno, leen noticias de fútbol, esas cosas, para engancharlo, ¿no? Porque es fundamental que el chico aprenda a entender lo que lee. Si no interpreta lo que lee, de nada sirve y no va a crecer tampoco intelectualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vi un voluntario... Y ese día los chicos están rechiflados por otra cosa y no quieren tener el taller. Entonces nos ha pasado que por ahí el voluntario se enoja y se va. Bueno, pero se ofende. O se ofende, ¿cómo vine de tan lejos? y no. Y además, voluntarios, ¿qué más necesitarían? Es algo importante. En pocas palabras, si tuvieras voluntarios, que decir. Oración. Apoyo económico, oración. Oración sobre todo. Sí. Porque es la base, ¿no? Es la verdad. Bueno, les agradecemos mucho por venir. No, gracias a ustedes. Chicas, a ustedes, gracias y que siga bien el programa. Gracias. Enseguida volvemos, quédate ahí, así que ya venimos. Recién estuvimos charlando con Graciela y Carmen de Camino Nuevo, que bueno, es un hogar que trata y ayuda a chicos con problemas de drogadicción, los refugia y también ayuda a al grupo familiar, que está bueno eso de que traten todo, que sea bien abarcativo por el tema de que es algo que sale de la familia también. Claro, lo importante, yo pienso que lo importante es apreciar el trabajo que está teniendo esta gente sobre los chicos, porque no es una situación fácil. Convengamos que los chicos vienen de una realidad totalmente diferente a la que tienen ellas y bueno, el trabajo que están haciendo para ayudarlos y salvarlos de alguna forma es, la verdad, increíble. Es muy difícil llevar a cabo estas tareas, así que es admirable realmente lo que hace este hogar. Bueno, este hogar está necesitando voluntarios capacitados y que se comprometan con el proyecto, apoyo económico y más que nada oraciones para terminar de salvar a estos chicos. Así que ya saben, los que quieren ayudar se pueden comunicar los números en pantalla. Como siempre les decimos, para escribirnos, nuestro mail es signoesperanzatv@gmail.com y nuestro Facebook, un grupo signoesperanzatv, unite y seguimos. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.